Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, por supuesto dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de las redes sociales. Vamos a dar comienzo con los temas de actualidad y son muchos los temas, así que después de haber venido de Marruecos, como habéis visto el reportaje de la semana pasada, que espero que os gustase, vamos ahora pues con todos los espacios que tenemos aquí y que son todos muy interesantes, a mí me parecen divertidos. Seleccionamos de la esencia y lo que nos parece pues mucho más relacionado con este espacio, que es de tema social, inauguraciones, evento aniversario, pues de esto se trata. Y vamos a comenzar pues una noticia, y es que todos los años el príncipe Alfonso con el Loe hace una travesía a nado desde Marbella hasta Puerto Banús, y nosotros hemos estado ahí cuando llegó y lo recibieron en el restaurante El Gaucho de Banús, bueno, pues para recuperar fuerza con productos de su carta, como ese choricito a la parrilla, entre otros muchos platos exquisitos para recuperarse. Así que bueno, y nosotros que estuvimos esperándolo también disfrutamos de esa gastronomía. Tenemos entrevista con sus propietarios, Noel y Humberto, que son encantadores y que bueno, desde que montaron este restaurante ya hace un año, con gran éxito, así que sigan teniendo mucha suerte, que se lo merece. Y vamos a ver qué nos cuenta Alfonso de esta travesía a nado y los propietarios del Gaucho. Hoy hemos elegido un marco de sesión para hacer entrevista a empresarios de aquí de Puerto Banús y también grandes amigos. Hoy también con un motivo especial, que estamos aquí en uno de los restaurantes más emblemáticos y con más éxito también de Puerto Banús. Y es que cuando hay calidad no solamente en la gastronomía, sino también en las personas. Y que es lo más importante y lo que también transmite muchísimo. Hablamos con el señor Humberto, propietario, y su esposa bellísima Noelia Tame, como todo conoce, una gran diseñadora de joya, que sus joyas llegan a todo el mundo ya, lucen joyas de Noelia. Bueno, pues buenas tardes a los dos, Humberto. Hola, tardes. Elenita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, como encantada, siempre. Encantada, Noelia, siempre apoyando que ya tenía el Gaucho. Ya tenía yo ganas, ya teníamos ganas de temporada de sol, de verano, ya. No, y aparte ya le extrañábamos un montón, ¿no? También. Siempre estaba con nosotros, y justo este invierno, los inviernos son como tedioso y uno se pierde los contactos y las amistades, sí, pero qué lindo es verte de nuevo. Y aquí en Marbella, que se mueve mucho todo y claro, se viaja muchísimo. Hoy decía yo que estábamos aquí con un motivo también especial, doblemente especial, y bueno, veíamos un despliegue de medios y muchos curiosos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba hoy aquí en El Gaucho? Cuéntame, Humberto. Bueno, resulta que nosotros somos sponsores del príncipe Alfonso de Hohenlohe. Y como vos sabés, él hace la travesía a nado. Entonces, parte de la travesía que va a hacer hoy es venirse desde el Trocadero, creo que sale, y va a venir a nado hasta aquí, hasta Puerto Banús, y va a terminar su travesía aquí en El Gaucho, donde lo esperaremos con bombo y platillo. Sí, porque vendrá, claro. ¿Verdad, Noelia? Vendrá casi desmayado, ¿no? Oh, haciendo una travesía, sí. mucho. Hoy ha tocado mal día, eso yo me levanté por la mañana y digo, ay, mira, le tiene que gustar porque mira el día que hace. No, él tendrá su buena razón, ¿no? Para hacerlo, él es muy... Bueno, yo he visto el mar, está en calma, ¿no? Hay mucha sola, que también eso será importante, frío. ¿No? Pobre, hace frío. Bueno, pero él, su característica es que hace travesías a nado en lo que es el frío, ¿no? En agua fría, en agua helada. Ahora vaya, lo que me impresiona es que él viene ahora a comunicar que va a ser una de las travesías en el lago Ness. Le acabo de decir a tu compañero. Claro, eso es lo que más me impresionó. Y eso es lo que, por lo que yo le dije, pero ¿por qué no hacemos, qué sé yo, algo y que tú expliques eso? Le digo, ¿no tienes miedo que te corte el monstruo, el porque la yo leyenda, no me metería la por el pantalón? Es una leyenda. Claro. Imagínate que él vaya nadando así y algo pase, ¿no? Bueno, y entonces me decía que le habías preparado algo muy especial, porque para que recupere la fuerza, las energías, y aparte del choricillo aquí, típico también de estas carnes, típica argentina, y de estos, es que el asador que tenéis es fantástico. Es fantástico, este año incorporamos carne a la piedra, que
que la gente me lo pedía mucho, que no nos animábamos, pero esta vez nos estamos animando más. Hemos incorporado también ensaladas, 20 tipos de ensaladas, porque la gente está con el tema global de la salud, de lo verde, y eso es lo que quiere básicamente el gaucho. Ofrecerle no solo la carne y la grasa, sino ofrecerle la otra parte de la moneda, que compensar con algo más sano, que no sean patatas fritas. Sobre todo la señora, ¿no? De eso, Noelia, sabemos mucho nosotras, que es muchas veces al mediodía que estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando para no estar pesado. Una saladita viene de lujo, ¿no? No, una buena ensalada viene, sienta bien. No siempre carne. La verdad es que teníamos una carta de mucha carne, un solo pescado, y dijimos, bueno, Humberto dice, todos nuestros amigos nos dicen, un día me apetece algo más livianito, pues 20 ensaladas para que elijas. No solo eso, ella fue la causante, porque yo la escucho mucho a mi esposa, y ella me dice, hay poca ensalada y a mí me gustaría, ella come mucha ensalada, por eso está tan bella. Entonces... Ahora estamos comprobando también la base de vuestro éxito, ¿no? Que fíjate, fomentáis el deporte, fomentáis la salud, la buena alimentación, pues ¿cómo no vaya a tener éxito? Y encima va a tener buena gastronomía. Está todo junto y es verdad, fomentamos el deporte, es verdad, la salud, es verdad. No lo vi desde ese punto de vista. Pues sobre todo eso, la salud cada vez se mira mucho más. Yo doy de verdad enhorabuena. Yo sé que nos vamos a ver mucho ya esta temporada. Vamos a anunciar cosas próximas que ya nos la iréis comunicando, y nosotros pues también a nuestros telespectadores que estén informados. Muchas novedades este verano sorprendente. Vamos a tener novedades sorprendentes. Me encantaba también ver, pasarme por la joyería, aunque no esté Noelia, para saludarla, pero me encanta también que está aquí al ladito esa joyería con esos diseños tan bonitos, Noelia. Me imagino que ahora tendrá también temporada, otro día tenemos que hablar de ello, porque seguro que para esta temporada has hecho nuevos diseños y me gustaría también hablar un día de este arte también de la joyería, que es algo que lucimos también mucho la señora, y que ahora en temporada que llevamos menos manga, menos abrigo, se luce mucho más, ¿no, Noelia? Quedamos un día para hablar de ello. Por supuestísimo, porque tengo mucho color. Este año le he puesto mucho color. Tenía ganas yo de color turquesa, corales, ya lo verás. Bueno, pues vamos a esperar, que viene ya el príncipe en breve, ¿no? No queda nada, ¿no? Tiene que aparecer, nada. Ya no lo puedo hablar por teléfono porque está en el agua, pero en cualquier momento llega. Muchas gracias por convocarnos hoy y darnos esta magnífica noticia. Mi amor, muchas gracias por todo tu apoyo, como siempre. Sí, la travesía ha sido de Puerto Banús, de Puerto Deportivo, del primer dique del Puerto Deportivo, que no es en realidad el Puerto Deportivo, es el pesquero, ¿no? Porque no se puede llegar más lejos, hasta Banús, ¿eh? Y se ha hecho en una hora y media. ¿Has llegado dónde? Vamos a decirlo también, porque hemos hablado ya... Al primer dique que hay aquí, que no te puedo decir cómo se llama, porque no lo sé, la verdad. Pero que es el último dique al que puedes llegar antes de entrar en Banús. Ajá. ¿Eh? Una travesía en una hora y media, no sé si eso para ti y para tus medias diarias, porque yo sé que practicas la natación a diario, ¿está bien? ¿Podrías haber hecho menos? Bueno, está bien. La verdad es que no es la más larga, pero para lo que está entrenando aquí en Marbella, y luego teniendo en cuenta que estamos hablando de costa, de que no es cruzar una ría o no es cruzar un lago, pues es una distancia bastante, bastante aceptable, son 4,5 kilómetros. Exactamente la medición, pues no te la puedo decir, pero es más o menos casi llegando a los 5 kilómetros, que yo creo que está bastante bien. Y hoy hizo frío, ¿no? ¿Eh? Hoy hizo frío. No. Hoy cuando nosotros nos levantamos... El agua está a 18 grados, o sea que está fenomenal, la verdad. Bueno, pues dile a Noelia, porque ella asienta un dedo ahí y... No, pero a 18 grados está muy bien. No se vaya ni con... No, 18. En agosto, quizás cuando esté tomando el sol... Y en el Caribe. Oye, ¿qué decís que Alfonso
también practicas todos los días. ¿Es tu, aparte de tu afición, tu deporte y tu ilusión, salir a nadar todos los días y practicar para conseguir cosas como la verdad? Por supuesto, yo ahora mismo me lo tomo como... mi parte de mi... Es mi trabajo, es mi, mi reto, son... es mi... El goal que dicen en inglés, el reto diario y el reto de todas las travesías que voy a hacer de en adelante y las que he hecho hasta ahora. Todos son retos, todo es una superación y todo es algo que me lo tomo como el primer, la primera forma de vida que tengo ahora mismo. Porque el otro día me preguntaban, y dicen, bueno, pero aparte de eso, ¿tú estás trabajando? No, pues mira, ahora mismo pues no, estoy dedicado en cuerpo y alma a esto, no sé hasta cuándo, pero de momento hasta que pueda, pienso seguir así. Ahora vamos a hablar de tus próximos logros, pero también hay que decir que siempre has tenido gente detrás. Estamos en el Gaucho de la Nuit, estamos en pleno Muelle Benaula, siempre has tenido detrás sponsor, gente que te ha ayudado, que sí. Ha creído en ti, como es el caso de Gaucho. Sí, mira, lo más importante, sobre todo desde que decidí hacer esto con a nivel un poco más serio y un poco más serio al principio y ahora ya serio total, es muy importante los patrocinadores iniciales que he tenido. Por ejemplo, el Gaucho, ¿no? Que me acuerdo que lo hablé contigo la primera vez, y los primeros son los que confían en ti, porque luego ya cuando ya vaya haciendo retos más grandes y cuando ya la repercusión en prensa vaya siendo mayor y cuando no quiero decir nada de nombres de sitios y tal, porque luego se puede quedar en nada o quizá lo haga, ¿no? Pero cuando vaya a intentar cosas más grandes, que la repercusión en prensa la voy a tener siempre, pues los primeros voy a contar con ellos siempre. Van a tener una prioridad siempre conmigo. Y entre ellos, por supuesto, el Gaucho es el número 3. Digo por orden de aparición, no por importancia, ni mucho menos. Ahora me han ayudado. No, no. La última contigo, yo quería preguntarte cuál es tu próximo reto. No sé si lo tienes ya en mente, si tienes algún proyecto de este verano que sea algo espectacular o no espectacular, pero que digas, esto lo voy a conseguir. Sí, no, yo tengo 3 ahora mismo. Que son en Canarias, cruzar Fuerteventura a Lanzarote, tengo cruzar el lago Ness y tengo el estrecho Gibraltar, que aún no puedo decirlo fijo porque depende, el cupo está cerrado, se cerró en octubre del año pasado para este año, entonces lo cruzan a más que 150 personas y lo tengo cerrado, pero cabe una posibilidad de un amigo mío que me está ayudando para poder hacerlo por libre. Entonces, por libre significa pues que no me pasan oficialmente, pero sí voy con una zodíaca al lado, con una persona experta, pero claro, que no es lo mismo hacerlo con la persona que cruza a 150 personas todos los años, que elige el día, que sabe las mareas, que sabe las corrientes, que sabe exactamente todo lo que hay que hacer, ¿no? Aún así, si puedo, lo voy a hacer. Y por lo menos lo intento. Y luego ya oficialmente lo hago el año que viene. Y ahí estará el Gaucho apoyándote también. Por supuesto. Y Noelia Tarme también. Sí, claro. Eso. ¿Qué dificultades has encontrado en el agua, en esta travesía? ¿Has encontrado alguna? Sí, bueno, el otro día me lo preguntaban en La Razón, en una entrevista que salió el sábado pasado, no sé si lo visteis. Me decían, pero... no te dan miedo los tiburones, y digo, no, lo que me da miedo son las medusas. He nadado con mantarrayas, he nadado con marrajos, he nadado con peces de repente que los tocas y pegas un bote, porque claro, en el momento que tú estás en un medio hostil como es el agua, y luego resulta pues que estás ahí tú solo, pues no sabes lo que es, ¿no? Pero las medusas. Contestado a tu pregunta, las medusas es lo que más miedo. A mí me picó una vez una medusa, ¿te acordás? Me picó aquí, es horrible, parece que te han tirado ácido. Sí, pero más que en la picadura, consiste en que si hay una medusa, hay 50 o 100. Entonces, no es el problema de una, si nada más hubiese una, pues no pasa nada. Pero normalmente, cuando hay una, hay muchas. Entonces, eso es lo que... Y sobre todo aquí en Marbella es donde más hay. Porque las aguas frías del norte no las hay. No, en absoluto. Yo, como siempre digo, yo llevo a régimen toda la vida, porque yo nunca como de todo y lo que hago es hacer mucho deporte. Entonces, haciendo deporte puedes comer... me cuido algunas veces, pues mira, menos en el Gaucho,
que pues, no tenía más remedio que pasarte, pero como no te pases aquí ya me contarás. Ese choricito y esas cosas que hay ahí, pues me las como todas las que haya. Pero ¿ves? Por eso, pues de vez en cuando, pues no viene mal. Entonces, una cosa muy importante que tiene el gaucho también es que puedes comer pasta. Y eso es bestial. Eso es genial, ¿eh? Porque claro, aquí dices, oye, tú, es que yo no puedo comer más carne. Y digo, pues mira, tienes la opción de comerte, que no la he comido todavía, pero tú te estabas tomando el otro día unos ravioles, bueno, una verdura, pero una pinta sensacional. Entonces te repito, o sea, no tengo ningún régimen especial. Yo quería hacer una pregunta siempre. ¿Por qué te empezaste con este reto? Porque son retos fuertes, son retos grandes en la vida. Sí, bueno, lo contaba el otro día también, que cuando vine, cuando volví, yo estaba trabajando aquí en Marbella y cuando volví de Alemania, que me fui durante un año, me encontré con un país desolado. Era el 2012 y sin nada que hacer, Marbella muerto. Y dije, bueno, pues me voy a meter en el mar a ver si me da un shock en la cabeza por el agua fría y tal. Y bueno, y entonces, bueno, pues me metí, me vino bien. El primer día, pues nadé un poquito, el segundo un poquito más, pero más que nada era por un tema mental de la cabeza, ¿no? Y ahí es donde he ido superándome y esto lo considero como un reto y una superación más que por nada físico. Mucho más importante que por lo físico, por lo mental. Y eso, pues invito a todo el mundo que quiera hacerlo. Créeme que da un ejemplo a todo verdaderamente. Y luego tampoco quiero olvidar que también ayudo a la asociación de Alzheimer, con quien nado el día 22 en Llanes, en Asturias, con los niños. Y luego en las lagunas de Ruidera, todavía no tengo fecha, en Castilla-La Mancha. Claro, y por admiración a un hombre que por, esa era la pregunta que yo me hacía siempre, ¿por qué lo hiciste? Y yo quería que él lo cuente, porque me gustan las personas que se imponen retos y los cruzan y se van superando día a día. Yo me siento muy identificado con él porque mis retos no son de agua fría, pero mis retos son de constante superación y una lucha constante contra la vida. Recuerda que nosotros somos una parejita que empezó muy desde abajo y muy solo aquí en Marbella y nos tuvimos que apoyar mutuamente y superar retos a diario, constantemente, todo el tiempo. Y yo creo que llegar a un punto en donde ha llegado el gaucho de la nada que fuimos nosotros es un reto más mental que físico, créeme. Y lo que él representa en un nado, para mí es la identificación de nuestra pareja del día a día también. Ha roto el corazón. Bueno, siempre descubrimos cosas interesantes y curiosas, tanto fuera como también aquí, por supuesto. Y es que, bueno, pues recientemente, aunque yo ya conocía a los propietarios, son dos socios muy simpáticos, jóvenes emprendedores, y que, bueno, pues tuvieron la gran idea de hacer su propia cerveza. Así que no hemos tenido ocasión antes de ya visitarlo, pero ya sí hemos estado ahí, está en Nueva Andalucía, y bueno, realmente elabora una cerveza exquisita, muy buena, toda natural, y que está teniendo muchísimo éxito. Nosotros hemos estado y la hemos probado, bueno, deliciosa. Vamos a hablar con ellos, que nos cuente todo este proyecto y así vemos la diferencia de cada una de ellas. Nosotros hemos probado tres y las tres buenísima también. Sobre gusto, pues ya sabéis que a algunos nos gusta más un poquito más dulzona, otra más fuerte y otra medio. Bueno, pues ahí tenemos de todo. Hoy descubrimos una cantina muy barriopinta. Tenemos bueno, algo muy especial. Vamos a hablar con Ignacio, que nos cuente, porque tiene fabricación propia de la mejor cerveza toda natural. Bueno, Ignacio, tenía ganas de venir y me he quedado sorprendida. ¿Qué Muchas lugar? Gracias. Mamá. Sí, no te imaginas un local como este aquí en Marbella, ¿verdad? No solamente el estilo de local, sino que además se fabrica cerveza aquí dentro. Ahí, atrás. Pero cuéntame cómo de qué está hecha, si de trigo, de malta, de qué está hecha. Ahora mismo tenemos tres estilos. En tres semanas sacaremos el cuarto. Primer estilo que tenemos es una cerveza muy clarita, una blonde ale, una cerveza muy suave, muy ligera, malta de cebada, levaduras y lúpulo. Tenemos otra, que fue la segunda que sacamos, es una cerveza mitad trigo, mitad malta de cebada, se llama Sierra Blanca, nuestra
montaña, nuestra cordillera de aquí. Y es una receta de trigo, pero no es la típica cerveza alemana de trigo, no es una tipo Weiss, es tipo americano. Eso quiere decir que no es tan dulzona, es más seca y tiene mucho aroma, mucho, mucho frescor, mucho cítrico. Y luego tenemos la tercera que estamos por ahora comercializando, es una Indian Pale Ale, que son cervezas ya un poco más para gente que le gusta la cerveza. Son algo más amargas, negra, más lupulada, no es tan negra, es tostada y para mí es la joyita nuestra. Ahí es la joyita. Y bueno, Ignacio, cuéntame cómo surge este proyecto, que lleváis ya, bueno, más de un año, ¿no? ¿Cuánto lleváis? Pues se inició en el 2013, estuvo 5 meses abierto, el local no estaba de esta manera, ni estaba la fábrica en marcha. Se tuvo que cerrar por tema de licencias para poder hacer fábrica y acondicionar el local a sala de fiesta. Y bueno, a partir de junio del 2014, ya abrimos como local nuevamente y en agosto con la fábrica en marcha. El negocio inicia un íntimo amigo nuestro, Pedro Benet, que falleció desgraciadamente hace un poco más de un año, y mi socio actual, Skander. Y bueno, viajar por el mundo, vivir en otros países y probar cerveza artesana, pues bueno, nos llevó a... es lo que queremos beber, aquí no lo hay, o lo fabricamos nosotros o no bebemos, así que... ¿Portáis? O sea, ¿la lleváis a muchos negocios de aquí? Bueno, por ahora nuestro objetivo es cubrir Marbella. Realmente, el producto artesano y más en la cerveza, el consumo local es lo interesante, bebe local y consume local. Entonces, bueno, cubrir mercado de Marbella con una pequeña cuota que lleguemos a tener ya para nosotros es éxito. Entonces, preferimos primero abarcar nuestra zona y luego ya plantearnos Málaga o Sevilla. Ya no, Madrid está lejísimo. Y además tenéis otra cosa también muy interesante, que es la parte de los eventos, de los shows y grupos, conciertos. ¿Me lo cuentas tú o le dejamos a tu socio que me lo cuente? Dejamos que mi socio, que esa parte la lleva él y lo maneja bastante mejor que yo. Preséntanoslo, que tenemos muchas ganas de conocerlo también. Vale, gracias. Un segundito. Skander Alani, mi socio, y toda la parte música, eventos, el genio es él. Ah, que tienes pinta tú de genio, vamos. ¿Yo? Que te veo, digo, es un artista. Por los pelos locos y la ojera, probablemente, pero de tanto trabajar. Para Marbella, es que fíjate, estando aquí, yo me recordaba de cuando yo estudiaba, en mi época, esta es la capital, ese ambiente simpático, divertido a la vez, y formal, con gente guay. Me ha recordado mucho estar aquí a esos tiempos, o sea que, por lo cual me siento muy a gusto. Desde luego, la verdad que lo que hemos intentado hacer es algo que yo creo que al haber crecido todos en Marbella y luego haber viajado fuera, que todos... los dos hemos estudiado fuera y hemos visto que habían cosas por ahí que nos apetecía traernos con nosotros a casa. Y esta, una de ellas era traer algo de cultura, algo de música. Tenemos exposiciones de arte, traemos bandas, mercadillos como el de mañana, ¿no? Incluso teatros infantiles, ¿sabes? Siempre estamos intentando hacer algo un poco diferente, pero es verdad que tiene ese sentimiento de chic industrial que encontrarías en una ciudad más cosmopolita, un poco más Madrid, un poco más Barcelona, incluso fuera de España también, y aquí todavía no se había dado la ocasión. Bueno, esta noche va a haber un gran concierto, está todo preparado, porque creo que en breve van a comenzar, pero háblame del grupo que actúa esta noche. El grupo se llama Las Ventanas, son de Málaga, y la verdad que tienen un tempo bastante, bastante alto, con bastante energía, y tocan versiones así un poco como de Billie Jean, como de Living Like a Prayer de Bon Jovi, cosas así, la verdad. ¿Eso es todas las noches o los fines de semana? ¿Cómo va la temática? Todos los sábados tenemos música en vivo, algún otro evento especial que traeremos también música en vivo, como el Mercadillo de Mañana, también tendremos música en vivo. Y luego los viernes suele ser noche de DJ, pero lo mejor es estar informado de la cartelera en Facebook,
porque siempre estamos sorprendiendo a la gente con cosas nuevas. Es cierto, cerveza muy rica, pero hay más cosas aquí, porque estoy viendo pasar los platos deliciosos. O sea que tenéis un snack también. Sí, sí, teníamos, hasta hace poco éramos nosotros los que gestionábamos la parte cocina, y la verdad que es tanto trabajo y tantas cosas que hacer que decidimos a unos amigos nuestros que tenían ilusión también en hacer algo de restauración, el ofrecerles el espacio y el sitio para que ellos desarrollaran su actividad de cocina. Con lo cual es un complemento para nosotros perfecto, porque sacan una comida riquísima y nos quitan un quebradero de cabeza a nosotros. Así que muy bien. Pensado, ¿eh? Unos celebritos, ¿eh? Enhorabuena por vuestro éxito. Sí, me gustaría, si tenéis una página, que la deje a conocer para las personas que quieran estar al tanto de cuando hay un concierto, cuando haya lo que le puede interesar y cómo llegar hasta aquí. Claro, la página web es la Catarina Craft, C-R-A-F-T, no como la mayonesa, que es con K, .com. Y luego, para llegar hasta aquí, pues es en el antiguo polígono de Nueva Andalucía, en La Campana. Y al ladito, Google Maps. Google Maps es lo mejor. Google Maps, se pone la Catarina cerveza y salimos nosotros. Sí, muy fácil, muy fácil. ¿Reserva para los conciertos o no? No, y tenemos entrada gratuita para los conciertos, ya, a excepción de traer algún nombre ya un poco más conocido o cosas así, por lo general. La página da la información, con lo cual ahí la visitéis. Claro. Enhorabuena, de verdad, qué éxito. Y vamos a probar la cerveza, que es lo que nos queda, probarla. Gracias. Claro que sí, gracias. Gracias. Vamos a la hora de moda, porque se aproxima también lo que es la Feria de Marbella y porque también en verano pues sacamos la ropita de verano, y si hemos engordado o adelgazado, pues habrá que tener un arreglito si está todavía en buen uso y queremos conservarla. Y si queremos algún modelo nuevo para una gala como esta semana que voy yo a la gala de Despertar sin Violencia de Carmen Sánchez, pues si queremos hacer un modelito, pues nos lo vamos a hacer en buenas manos. Y ya sabemos que hay muchas buenas modistas aquí en San Pedro, pero vamos a hablar ahora con Gladys, que además diseña también ropa y trabaja para grandes diseñadores que le encargan pues sus bocetos. Hemos estado en ese sitio tan bonito que es el Ingenio aquí en San Pedro y hemos hablado con ella, una chica muy luchadora que ha tenido también una vida dura y que bueno, pues ha hecho a sí misma y se ha convertido en una gran pero gran modista de alta costura. Vamos a hablar con Gladys, vamos a conocer sus instalaciones y ya de paso voy
voy a ver si llevo alguna cosa para arreglar, que esté todavía en buen uso y así con eso ahorro. Vamos con la moda, pues ahí tenemos a Gladys. Hoy hablamos con Gladys, vamos a hablar de moda, porque ella de eso entiende muchísimo. Ella es modista de alta costura, también ella diseña sus propios trajes y también pues por encargo. Estamos en un sitio muy bonito de San Pedro Alcántara que a mí me encanta. Se trata del Ingenio, donde ella ha elegido este lugar para poner su taller. Y no, aquí no solamente se hace vestidos, farda, todo lo que es costura femenina, también masculina y también tapizados de cortina. Hay cosas muy bonitas, o sea que tiene este centro muy bien aprovechado y trabaja muy bien hace muchísimos años. ¿Qué tal, Gladys? Bueno, tienes un apellido muy original porque yo nunca lo había escuchado. ¿Es Vicenzo o cómo es tu apellido? Villavicencio, Gladys Villavicencio. Bueno, y en las siglas que tiene tu negocio, que es GV, ¿no? De Gladys y el apellido. Así es, lo vi más original poner las iniciales de mi nombre, que es GV. Pero bueno, yo creo que tú ya naciste ya con un don especial y era que esto de la agujita, que es una labor artesana lo que tú haces, que lo llevas de hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no, Gladys? ¿Desde cuándo? Pues sí, desde que yo tenía mis 16 años, me gradué en alta costura, una academia, pero mi madre ya tenía este negocio, entonces yo creo que viene ya por ese lado. Ya, yo, ¿no?, creo que ya, porque a mí me ha gustado mucho. Somos tres hermanas y a ninguna le ha gustado. Y era yo la que he seguido, bueno, el arte de mi madre, prácticamente. Bueno, la verdad es que es un trabajo muy bonito, porque poderte diseñar tu propia ropa y que nadie tenga otra igual que la tuya, y luego también los arreglos, que luego puedes reciclar en esta época atrás, que es una época más achuchada, me imagino que te habrán venido, pasa como los talleres, ¿no?, que preferimos arreglarlo que gastarnos en uno totalmente nuevo. Te habrá ocurrido, pues claro, de todo, ¿no?, que te vengan pues a que le hagas un traje nuevo o a que le arregles algo que ya tiene, ¿no? Así es, pues por supuesto, ahora la época de comuniones, también en verano, pues siempre las bodas, pues eso, la verdad que cualquiera se manda a hacer un traje. Entonces, y también quieren estar diferente, porque en el mercado hay ropa muy bonita, muy barata también, pero lo que pasa que no quieren ir iguales, entonces a eso que estamos nosotras para hacerle algo diferente, con las ideas de ellas, que por supuesto. Y los arreglos en general, claro que sí, todo desde un bajo, un vestido de novia, un vestido de fiesta, como le he dicho, los vestidos de comuniones, que son estas épocas, de flamenco también, lo hacemos de nuevo, arreglos, todo en general, lo que es costura. No se te resiste nada, Gladys, nada se te resiste. Y bueno, pues también, bueno, por supuesto, ropa de bebé, ¿no? Que ahora se tienen pocos hijos, pero nos gusta que los bebés lleven ropa muy, muy bonitas, con encajito y todo eso. Porque la moda, bueno, ahora yo he escuchado que se lleva todo. ¿Es cierto que se lleva todo, Gladys, o no? ¿Hay tendencias? Pues sí, en general pues se puede llevar todo, pero sí, a veces marca la tendencia, digamos, exclusivo en colores, en modelos, diseños, pero por lo general siempre en todo, de la época del 60, 70, 80, eso gira, digamos, eso va rotativo. Entonces ya también cada uno es personalizado el modelo, que le guste o que no le guste, incluso lo que está ahora mismo en tendencia a muchas personas no le gusta, pues entonces siempre va con lo original. Y ahí estamos nosotros para apoyarles, para darle una idea. Sí, por ejemplo, vemos los encajes. ¿Está de moda que sean los encajes? A lo mejor un vestido totalmente liso, sin flores, sin nada, un tejido liso totalmente y unas mangas de encaje. ¿Se lleva el encaje poniendo un poco de orden, no todo de encaje, sino a lo mejor combinado? ¿Se lleva? ¿Está de moda? Sí, sí, muchísimo. Pues en realidad el encaje ha sido un tejido que siempre está de moda, siempre, nunca ha dejado de estar de moda. Pero ahora una época sí que se lleva más. En las manguitas transparentes, el escote un poquito transparente, la espalda, cortito, largo, se puede combinar con liso. La verdad que es un tejido que se puede dar mucho partido a los trajes de cualquier época y ahora mismo se lo lleva muchísimo.
Bueno, aquí tenemos uno muy bonito, que es un traje de fiesta. Ya recalcamos esta época, primavera-verano, que lucimos mucho más la ropa, porque en invierno con los abrigos, la chaqueta, la verdad es que no dan ganas de desabrigarse y se luce mucho más en esta época. Aquí vemos un vestido que me gustaría que me definiera qué has combinado, qué lleva, porque es una preciosidad. Y estos son trajes que nunca pasan de moda y nos puede ser fondo de armario. Y esto que heredan luego también, ¿no?, la sobrina o los hijas, ¿no? Cuéntame un poquito cómo se ha elaborado este bonito vestido. Bueno, pues esto fue con la idea que para que los clientes vean el tipo de trabajo que hago también. Esto está con pedrería por la parte, hecho en palabra de honor, un corpiño, luego está unido a una falda corte princesa con un tejido de cinta. Y claro, lleva por debajo un forro para que le dé vaporosidad y le dé también un poco de amplitud abajo, pero que tampoco sea tan ancho, ¿no? Uh-huh. Y luego está con una cinta y un pequeño diseño. Claro, eso ya es opcional, o sea, como quiera, digamos, la persona, pero para presentarlo se lo he puesto así, de esa manera. Claro, es que está todo súper bien trabajado. Bueno, esto era para observar las puntaditas que lleva este traje. Yo me he estado observando y es que es increíble porque esto va aparte, la rayita no forma parte del tejido, ¿no? O sea, que va cada cosa por un lado y luego, como ella ha comentado, lo podemos levantar, que veamos que es realmente lo que tú has dicho, que lleva como tres fardas, ¿no? Sí, o sea, que es que triple trabajo porque son varias piezas, o sea, cuatro fardas. Es increíble, increíble el trabajo y luego pues no le da tanto volumen como tú habías comentado. O sea que aquí las expertas saben de estos truquillos para esta caída y que quede bien a todo el mundo, ¿no? Así es, eso es lo que pensamos, ¿no? Porque en esta época de trabajo hay que ingeniarnos, de tiempo que vivimos hay que ingeniarnos y bueno, y como gracias a Dios tenemos el conocimiento, pues ya simplemente es sugerir ideas. Gladys, fíjate que también podemos hacer mención, yo creo, de bueno, tus trabajos, porque hay grandes diseñadores que van a hacer la pasarela en Madrid y bueno, en ciudades de España, que tú misma has hecho ese trabajo. El diseñador te ha traído el boceto, ¿no? Y tú has hecho los arreglos y has hecho los trajes, ¿no? Así es, sí, es un chico muy majo, la verdad que estamos ahí ayudándolo para que él dé sus pasitos y la verdad que ha dado un paso muy gigante y me alegro muchísimo porque es una buena persona, vamos, y estamos encantadísimas que todo le vaya bien. Y le hemos hecho muchas cositas, muchos vestidos, pues la verdad que estoy muy contenta y de que él triunfe mucho más. Qué bien, fíjate, antes, al principio al mencionar todo lo que hacíais aquí, mencionábamos lo que es la tapicería y las cortinas, y vamos un poquito a mención a ello, porque ahora también es época de arreglar las casas. Ahora en primavera como que nos dan ganas de tirar un poquito lo que ya estamos hartos de ver y de, bueno, pues por lo menos un toquecito a la casa, tapizar una sillita, juego con unas cortinitas, como que yo creo que ahora también es la época que nos apetece tener una casa más fresquita, más y tal, quitar todo lo de invierno que es más gordo y ponerlo más fresco. O sea, ¿hacéis todo este tipo de tapizados y cortinas aquí? Así es, sí, nos dedicamos también a cortinaje, vendemos material de cortinaje. O sea, lo que te refieres a la tela y todo, lo ponéis y todo, o sea, sí, todo. Sí, vendemos la tela y ya luego que vienen seis sillas, se le tapiza, bueno, se los cose, y también todo lo que es cortinaje, visillo, colcha, todo lo que es del hogar, digamos. Pues la verdad que sí, en esta época siempre quieren cambiar algo, porque claro, viene la alegría, la primavera, el verano, siempre quiere estar en una casa muy lucida, entonces eso da alegría, entonces como que eso también anima a cambiar las cosas. Y aprovechamos, claro, en esta temporada, los que vivimos en la costa, pues al trabajo aquello, porque la verdad que vienen mucha gente de fuera y hacen esos encargos, todo ese tipo de encargos. Me ha encantado, por ejemplo, que ahora que hablamos del verano y vemos mucho lo blanco y tal, y me ha encantado este tejido que es polipiel, me decía, y bueno, lo he tocado y es precioso también para tapizar algo y poner ese toque, y también es las flores también muy bonitas, ¿no? Sí, mira, o sea, tenéis de todo, ¿no? Tenéis todo tipo de tejido. Sí, sí, la verdad que tenemos una variedad de tejido, porque siempre es poco cuando es el tejido, porque los gustos son diferentes, pero siempre hay algo para los clientes.
Bueno, Gladys, ¿qué te parece si damos la dirección? Bueno, el Ingenio yo creo que lo conoce todo el mundo porque esto es único en la Costa del Sol. Es como un pueblecito aquí al lado de San Pedro que vive una gente maravillosa y hay de todo, tienda, supermercado. Tenemos a nuestra amiga Rocío que hace todo el trabajo de imprenta. Tenemos unos bares. Bueno, la verdad es que es un sitio muy bonito. De verdad que me ha encantado que hayas elegido este sitio para montar tu taller, Gladys. Vamos a decir, si te parece, la dirección y el teléfono para la persona que quiera encargarte algo o tenga alguna pregunta, que esté pensando en cambiar pues su casa o arreglar algo o hacerse un diseño exclusivo para las fiestas que vienen ahora, las galas, pues que te llame a ti directamente, ¿no, Gladys? Pues me encantaría, de verdad. Pues yo he elegido este sitio y no me he equivocado. Son unas personas muy majas, unos vecinos. Es como en familia todo. Me han acogido muy bien todo. El barchurrero, una persona maravillosa, todos ellos. El de frente, del spa, maravillosa. Digo que es mi madre porque me ha protegido tanto y todos, vamos, todos los vecinos. No los conozco, pero parece que los hubiera conocido toda la vida. Pues aquí estoy muy acogida, vamos, me siento como en familia. Pues sí, en realidad ahora, pues, bueno, la calle, digamos, es calle José Echegaray, número 30. Mi teléfono es el 722-426686. Pues aquí estamos para cualquier ayuda o actividad que quieran hacer, pues estoy dispuesta a ayudarles en cuestión de costura. Gladys, gracias por atendernos, que te hemos cogido hoy a primera hora de la mañana, ¿vale? Para que luego, yo sé que trabajas muchísimo, que tienes muchos encargos y para ya que dejarte todo el día libre, no tengas que estar pensando que no tenías que atender. Bueno, pues de verdad me ha encantado conocerte, conocer tu tienda y por supuesto tantos modelos bonitos que tienes aquí. Así que enhorabuena y que sigas triunfando en el mundo de la moda como lo estás haciendo hasta ahora. Gladys, gracias. Gracias a vosotros, que por medio del medio que ustedes tienen, pues nosotros también podemos dar un pasito, porque estos tiempos, la verdad que hace falta estos empujes. Yo estoy muy agradecida de mi parte. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte abrazo te voy a dar. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con más temas. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, colchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plaza por solo 249€. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606-20-42-94 o 678-14-28-02, Marbella. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes.
Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-834529. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años. Una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas. Instalación gratuita de mobiliario. Almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-7181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Vamos ahora con un tema gastronómico y es que, bueno, hay un bar recién inaugurado que ya estaba, pero que le han cogido nuevos propietarios. Se trata de Carmele y Carlo, una vasca y un andaluz. Bueno, ahí fusionando la gastronomía y que son de las mejores, porque nuestra cocina andaluza con este pescadito frito y estos platos tradicionales, y la cocina vasca con sus pinchos también tradicionales, y bueno, y todos esos platos exquisitos que tiene la cocina, tanto una como la otra. Así que vamos a ver qué nos cuenta esta pareja tan ideal, y bueno, vamos también a degustar alguno de sus platos también para lo que lo quieran ver y lo quieran saborear. Abierto está esta gusto en Miraflor, enfrente de los juzgados, y ya como os he dicho,
dicho antes, existía, pero que ya ahora lo cogen nuevas manos, nuevos corazones, nuevos proyectos para este restaurante. Enhorabuena. Bueno, pues es un domingo espléndido y bueno, pues hay que buscar la sombrita. No hemos venido a una terraza preciosa, porque este es un sitio muy conocido por todo, porque están los colegios, están los juzgados, hay tiendas, hay oficinas, bueno, pues muchos sitios y muy transitable también. Así que nos hemos venido aquí a tomar pues unas comida, una gastronomía fusión con la andaluza y también la vasca, que son de las mejores. Y nosotros estuvimos en la inauguración, nos encantó y repetimos. Vamos a hablar hoy tranquilamente ya que si la inauguración, que estaba lleno, ¿no? Casi, bueno, nos atendió, pero muy amablemente, pero yo sé que estaba atendiendo a todos los amigos invitados ese día. Así que hoy tranquilamente vamos a recrearnos la gastronomía, de ver estos exquisitos platos que lo está elaborando Carlos y de vez en cuando traerá alguno, y hablamos con sus propietarios hoy, con Carmele. Carmele, que eres de verdad, bueno, de verdad, eres una polvorilla y siempre trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Elena, por venir a vernos. El día de la inauguración casi, bueno, pues pudimos hablar un poquitín, pero es comprensible que tenías que atender también a tus invitados, la gente te pregunta, y claro, el cambio de nombre, cambio de propietario, porque esto existe casi de toda la vida, era muy conocido porque es una zona que es muy visitada, pero ahora un cambio en lo que se refiere a la gastronomía y también el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le habéis puesto? Bueno, pues le hemos puesto Barrica Rocería Taberna, porque hemos querido jugar un poco con el norte, que tiene unas zonas muy bonitas de costa, y hay un sitio que especialmente para mí es muy significativo, que es la playa de Barrica, como tal, ¿no? Como el nombre también se refiere a una barrica de vino, hemos querido jugar con ese doble sentido, un poco para unir mi tierra, que a la que quiero tanto y como todos la llevamos en el corazón, y bueno, también esa pasión que tenemos con las barricas de vino, ¿no? Del buen vino de la tierra y el buen vino que hay en España en general. Entonces, bueno, es que hemos querido jugar con ese doble sentido y bueno, también darle un poco de nuestra personalidad al local, ¿no? Que al final es lo que hace que la gente le enganches, que le des el pellizquito, ¿no? Eso que es lo que le gusta a la gente. Entonces, ¿cuál va a ser vuestra filosofía? Bueno, nosotros, tal y como hablamos en el día de la inauguración, el enclave del local no lo pongo yo, lo pone el sitio, y yo creo que estamos en una zona muy, muy buena, muy bien comunicada, con mucho tránsito de gente. Entonces estamos aprovechando pues abrir por la mañana, unos buenos desayunos, con un buen pan, una buena bollería, un buen café sobre todo para coger el día con energía, y luego aprovechamos también el mediodía con una buena barra de pinchos, como decimos en el norte, muy variados, también tapas, raciones, y luego nuestra carta. Ya seguimos con la comida, nuestra carta es una carta basada en el producto local, metemos mucha verdura, porque creemos que aparte de comer hay que cuidarse, y Málaga tiene una buena zona de huerta. Y también, como nosotros venimos del norte y allí también hay huerta, también nos da esa unión, ¿no? Y luego lo estrella nuestro es la especialidad en arroces y fideuás. Carlos ha trabajado muchos años en Alicante, en uno de los mejores sitios para nosotros, que es el Nou Manolín, y al cual agradecemos tanto porque le ha dado la clave. Entonces, aparte de la clave, él tiene las manos, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos el punto de triunfar. Que las cosas cuando se hacen con cariño tienen que salir a la fuerza bien. Y vosotros, bueno, se os ve que habéis puesto mucho cariño, mucho empeño en que esto salga bien y fusionar, ¿no? Esta gastronomía que tiene fama, la vasca y la andaluza también, porque es muy condimentada. Aquí, por ejemplo, estamos dando muestra de ello, ¿no? Bueno, el jamón, por supuesto, que el jamón no puede faltar aquí. El jamón
No es vasco, no es vasco, pero es un buen ibérico con un pan de cristal, que eso en pocos sitios se hace, el pan de cristal con un aceite y una sal Maldon queda espectacular. Luego aquí tenemos una ensalada de pimientos entreverados de rojos y verdes con chanquetes. Bueno, no son chanquetes porque yo no me puedo meter en ese terreno, pero es un plato que está gustando muchísimo y que es algo muy, muy típico de aquí. No se ve así crujiente. Una buena fritura de pescado, eso no puede faltar en Málaga, eso es sagrado. Lo que veo también, Carmela, es que utilizáis mucho el aceite puro, 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 puro de oliva, que veo que tu marido es muy generoso echando aceite a sus platos y todo va regado con su aceitito de oliva, este verde bueno, sí. De la masada, ¿no? Muy rico. El oro líquido, ¿no? Pues yo creo que el producto bueno, todo el mundo lo tiene que tener en la mano. Y nosotros somos ricos en toda España, ricos porque tenemos unos productos que somos la envidia de cualquier país. Entonces, tanto en huerta como en vino, como en aceites, como en gente, porque eso también tenemos buen producto, pues yo creo que eso es lo principal y le da un toque, que es otro ingrediente más que enriquece los platos. Bueno, estábamos definiendo el pimiento, lo hemos quedado ahí, sí. Y nos quedaban pues estos ejemplares de plato también, que son preciosos, tanto la habita como esta especialidad en setas, ¿no? Son setas de cardo, a la plancha, son muy naturales, hechas a la plancha con su aceite de oliva y un poquito de sal. La verdad es que es un plato muy sencillo, nosotros optamos siempre por platos con hechos con mucha sencillez, poca elaboración, pero una buena materia prima. Nosotros todos los días compramos el producto del mercado, lo que está bueno lo compramos, si mañana no hay setas no las vamos a poder ofrecer, porque no está la calidad no es la que a nosotros nos gusta. Igual hay un buen espárrago o un buen champiñón. Sí, sería ahora más. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que cuando el cliente te conoce, se deja mucho aconsejar por ti. Entonces ya te pregunta, Carmele, ¿hoy qué? Pues el otro día me comí unas setas, pues hoy no te las puedo ofrecer porque no estaban bien, pero tengo esto. Y la gente cuando lo que hablas tú, haces las cosas con corazón y al final se confían en ti y eso es muy bonito. La relación que se tiene en la hostelería con el cliente llega a ser hasta de amistad al final, porque confían mucho en ti. Que el cliente se convierte en amigos. Y bueno, y esta sabita que además el aroma, bueno, cómo huele, qué bien, qué maravilla. Yo nada más que veo el expositor, cuando uno va a la barra a tomar una cervecita o algo y ve ese expositor con esos tomates, esos champiñones, esos productos frescos, es que ya la verdad es que se te hace la boca agua, vamos, de nada más que de ver el producto, ¿no? La verdad es que lo que hace que comas es la vista. Entonces, ¿por qué somos así? Entonces, lo que te entra por ahí, y luego ya lo pruebas, pero primero que te llene el ojo y luego te llena el estómago. Pero que a mí me hace mucha gracia cuando la primera vez que os conocí, porque fíjate que tu marido es andaluz y tú eres vasca, y que se ha puesto muy de moda ahora esto con las películas esta de los ocho apellidos vascos y tal, se ha puesto muy de moda lo que es Andalucía con lo vasco, y fíjate, tú ya estabas de moda antes de que saliera la película, ¿no? Igual podemos decir que se ha basado en nosotros. Sí, nosotros llevamos 15 años juntos, que vamos a hacer ahora, ya le llevamos algo de ventaja a los ocho apellidos vascos. Y mencionar esto también, bueno, he querido hacer hincapié porque, claro, eso va a derivar también que no solamente la gastronomía, sino que tenéis pensado de dar también, bueno, comidas temáticas, ¿no? Con eventos. Cuéntame un poquito, sí, qué faceta es la que próximamente, cuando ya os asentéis en todo lo que los platos y todo, ¿qué pensamiento tenéis? Bueno, lo tenemos un poco, estamos maquinando, como suele decir, estamos ahí en la fábrica, ¿no? Pero bueno, sí que hemos hecho cositas de fusión, lo mismo un día pues hacemos algo de vinos con música,
a nosotros nos gusta mucho el flamenco y pues hemos hecho maridando con flamenco cuando vivíamos en el norte, pues era fusionar platos con un palo flamenco y con un vino de la zona, ¿no? Entonces, pues cosas de esas, ¿no? También haremos catas de vinos, más en plan didáctico, en las que las bodegas de la zona puedan venir a exponer sus vinos, que yo creo que hay que, en la tierra donde se esté, hay que potenciar el producto local, y aquí hay una zona de vinos muy buena, tanto de Ronda, de Málaga y del resto de Andalucía. Nosotros somos unos enamorados de los vinos y entonces lo potenciamos totalmente. Y bueno, pues luego también para el postre nos gustaría hacer algo de postres con gin tonics. Ah, bueno, me lo cuenta, porque acaba de traer tu marido una tortilla que yo pensaba que se iba a sentar a explicarme cómo era la tortilla, pero dice que no, que es secreto del autor y que no revela el secreto. Pero bueno, dime tú algo, Carmela, que no nos escucha, qué tortilla. Que me decía que era una de las especialidades también vuestras, ¿no? A ver, muchas veces te sorprende que los platos más, más tradicionales sigan siendo los que más dan fuerte, ¿no? Como los que más pegada dan, ¿no? Y bueno, la tortilla de patata está gustando. Ya ves que tiene es un pincho, pero un pincho del norte. Ando tan caliente, Carmela. Bueno, que te he dejado interrumpir un poquito con los gin tonics. Bueno, eso de los gin tonics, que sí que es verdad que gusta mucho, porque además es muy digestivo. Yo soy también que me gusta a mí tomarme después, así que está uno pesado, un gin tonic, parece que como que te arregla el cuerpo, ¿no? Y vais a tener también con lo que es costelería en este aspecto. Sí, nos gustaría cuidar mucho la comida es un círculo, desde que te sientas hasta que te vas. Entonces, todo tiene que formar parte de ese círculo. Por lo tanto, el aperitivo, el primer plato, el segundo, el postre y al final el remate, que es el digestivo, tiene que estar bien, bien puesto. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y para eso haremos cositas de en que la gente lo aprecie y le guste y que vengan. Pero sobre todo vamos a hacer cosas muchas con musiquita, así. Pues espero que nos avise y tengamos a todos nuestros telespectadores informados, porque bueno, sí que vamos a recordar la dirección y también si tenéis una página web donde seguir los eventos que vayáis a hacer o está en construcción, no lo sé. A ver, bueno, estamos en Plaza González Badía, justo enfrente de los juzgados y bueno, en la zona de Miraflores. Y sí que tenemos una página de momento en Facebook, la página web no la tenemos en construcción, como tú bien dices. Y bueno, en el Facebook sí que estamos. Entonces ahí es donde colgamos todos los días lo que hacemos del día, los productos, hoy hemos comprado este vino. Y lo damos, y bueno, ahí estamos mostrando para que la gente de Marbella nos vaya conociendo y vaya viniendo por aquí a degustar nuestros platillos. Bueno, pues luego iremos a la cocina a entrevistar a Carlos, porque creo que está preparando un arroz para chuparse los dedos, ¿no, Carmen? Sí, sí, ahí es donde tiene que dar la talla. ¿Cómo está ese arroz? De momento nos quedamos aquí picoteando un poquito y dejamos al Che que haga su arrocito, ¿vale? Venga, pues vamos con esto, ya sabéis dónde estamos. Vamos a brindar, Carmen, porque realmente se está tan a gusto. Mucha suerte. Bueno, por fin hemos conseguido que Carlos se siente un poquitín con nosotros y haga los honores, porque no, hasta ahora, que desde que llegamos, no ha hecho nada más que agasajarnos con platos exquisitos, de todo, de su especialidad, de cosas que tienen en la carta. Y esto que estamos viendo, este gran plato, es también una de sus especialidades, que es los arroces que nos mencionaba su esposa Carmen. Carlos, qué buena pinta tiene esto, bueno. Muy buena. Muy buena. Pues bueno, es un arroz que en mi repertorio hacía poco que no, bueno, mejor dicho, hacía mucho tiempo que no lo hacía, sobre todo con el tema de ibérico, y lo dedico ahora que estáis aquí vosotros, porque es una tierra que está muy aproximada al mundo del ibérico y el malbellir. De hecho, le gusta mucho el producto
de este animal, ¿no? Entonces dedico este arroz con parte de productos de mi gente, de mi familia y tal, y hecho pues un arroz con presa y con varios productos de ibérico. Fíjate que antes, hablando con tu esposa encantadora, con Carmen, hablaba de los productos naturales de la época, y aquí vemos, pues damos fe de ello, que por ejemplo estamos en la época del espárrago y has utilizado también para la decoración y para el sabor y todo, pues esos espárragos que es de ahora, es justamente de la época. Sí, es un espárrago triguero. Bueno, el espárrago triguero quizás sea son de los espárragos que más dura en el tiempo de producción, ¿no? De labranza, ¿no? Porque el espárrago triguero es más sufrido y suele haber más durante todo el año. Luego el tema mío de las verduras, como vengo de una tierra de verduras. Y aquí hay una tierra de verduras, entonces las verduras también las pongo más bien naturales para que haya ese contraste de lo fuerte del ibérico y el contraste este de la suavidad y del campo de la verdura fresca, ¿no? Este es uno de las especialidades en arroces, pero ¿qué puedes hacer? ¿Cuántas variedades de arroces? Bueno, yo en la carta tenemos un repertorio, bueno, yo creo que muy limitado. Tenemos 6 o 5 tipos de arroces o 7 tipos de arroces, pero claro, el cliente ya me está conociendo y entonces del producto que tengo habitualmente de mercado, que trabajo mucho con productos de mercado, pues bueno, de ahí confecciono pues una cantidad de arroces, que el arroz es muy, 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 muy rico en creatividad, en combinar con productos, es muy, muy. Posibilidades. Sí, es un cereal muy, muy, muy. Sí, tiene muchas posibilidades. Bueno, fíjate, Carlos, que hemos visto, ya que como seguimos la gastronomía de este lugar tan bonito, pues seguimos también lo que hacéis también un poco, ¿no? Y bueno, tú eres muy de flamenquito y muy de la tierra, sí, también me lo enseñó la Carmen, sí. Y tienes unos grandes amigos también en el mundo de la música, sí. Grandes conocidos también. Sí, me siento, la verdad que me siento con un privilegio muy grande de compartir amistad con grandes músicos. Puedo poner al maestro Pepe Avizuela o la familia Avizuela, luego con Tomate, Tomatito, Merced, bueno, Lola, que en gloria esté, era muy amiga de mi gente, de mi madre sobre todo, y bueno, y la verdad que tanto en el mundo del flamenco como en el mundo del toro, todo lo que sea arte, creo que yo y con Carmele somos apostamos por ese mundo. Igual, pues, ya le habéis dicho que tenéis este nuevo negocio, me imagino que algún día vendrán a veros, ¿no? Sí, por ahora tengo a primero de mes vendrá el maestro Pepe, a descansar un poco ahora de la gira que tiene tan fuerte y bueno, y él es uno de los amigos. De los tantos que tengo, pues les gusta venir a casa y sobre todo como grandes grumés que son, porque les encanta comer, pues siempre quieren que esté en mis manos y comer de lo que día a día hacemos. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a probar este arrocito antes de que se enfríe, porque tiene que estar exquisito por la pinta que tiene, así que vamos a disfrutarlo y ya sabéis que tenéis este bonito restaurante con buena gastronomía y decirle a todo el mundo pues que lo visiten cuando quiera, que tenéis una carta muy amplia y unos precios muy buenos. Pues sí, la verdad que sí, y bueno, y cambiamos el tema de tapa y tal con frecuencia para que haya una variedad y tal. Lo que sí me vais a permitir, os voy a servir yo el arroz. Por supuesto. Thank you.
Bueno, pues vamos a continuar y es que, bueno, siempre tenemos la agenda cubierta con muchas cosas. Vamos ahora a hacerle una entrevista a nuestro querido amigo Frank Camelo, que es empresario, tiene una asociación con su nombre, Frank Camelo, y además canta muy, pero que muy bien. Actuó hace unos días en un restaurante también muy, muy simpático, que está cerca de Olivia Valera, y en esas instalaciones que está el gimnasio. Bueno, pues ahí en Bambú actuó Frank Camelo y como siempre de bien con esa canción de Marbella. Vamos a ver qué nos cuenta para esta temporada. Bueno, que nos gusta que empiece ya la temporadita fuerte del verano aquí de Marbella, de la noche glamurosa, de las cenas temáticas, y nos encontramos con un amigo, un gran artista, y en un sitio excepcional, que es donde va a actuar esta noche y con amigos, porque realmente cuando algo nos gusta repetimos y nos gusta seguir aquí con ese gran equipo de Bambú también, que nos atiende siempre estupendamente. Frank Camelo, qué elegante que te veo esta noche. Deslumbrante, igual que Bambú con todo el alumbrado. Hoy me he puesto más elegante que Leo, el señor encargado de aquí, sí, una persona maravillosa, pero es un gran profesional, Leo, y es una maravilla, de verdad, contar siempre, verdad, que nos atiende tan estupendamente. Pero cuéntanos un poquito ya de cada temporada, te vamos a ver mucho por Marbella, Frank, esta temporada. Bueno, yo creo que esta temporada va a ser una temporada cargadita, ¿eh? cargadita, porque tengo ya varias galas preparadas, igual la de Rotary también, pero veremos ya. Es una buena temporada de galas y de actuaciones, o sea que muy bien. He tenido tiempo de felicitarte en persona por la gala que hiciste hacia esta asociación que creaste ya hace ya casi un año y que fue muy exitosa y todo el mundo sigue hablando de ella, con lo cual no había tenido ocasión, pero de verdad felicidades por tu gala. Pues muchísimas gracias, la verdad es que este tipo de gala ya sabes tú que a mí me encanta, es una asociación que montamos para ayudar a la gente y os voy a dar una cosa en primicia y ahora me invito. Todo lo que saque en las galas de actuaciones de Frank Camelot va dedicado a la asociación enterito. Qué bien, bueno, pero hay mucha gente necesitada todavía, aunque digamos que bueno, hay mucha mejora y tal, pero con eso se puede recaudar más para los que no tienen, los que son más desfavorecidos. Todos los que me contraten ya saben que toda la recaudación completa va para la gala. Bueno, ¿estás dispuesto esta noche a darlo todo aquí en Bambú, no? Que nuestros amigos también, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que son muy amigos nuestros, es uno de los restaurantes más emblemáticos de Marbella y los queremos mucho y además se está muy a gusto y entre amigos y la verdad es que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, ¿qué canciones así para una noche así como esta? Así, porque es un sitio también muy romántico, porque igual de día perdón, que perdón, tiene... Buenas noches, Leo, pero no te nos vayas, no, ya nos gustaría... Leo, pero ya no te vayas, ya que has hecho esta entrada crucial, sí que te tenía que saludar, porque desde que se abrió Bambú con mucho éxito también, has estado atendiendo siempre con este agrado, con esta simpatía, con tus notas de humor también. Solo por ahora. Mientras... tener aquí este pedazo de artista aquí actuando. Aparte de artista, amigo. Me falta y la eso altura, se agradece, eso se agradece. La altura. Eso es lo de menos. No, la verdad que gracias por venir a todos y espero que esta noche la pasemos bien como siempre cada vez que viene mi querido amigo Frank. Esta noche vas a sorprender cantando con Frank Camelo, como sí, ha hecho esta entrada. Sí, digo, igual esta noche vas a sorprender. Sí, el único problema es que seguro mi jefe me despiden automáticamente mañana, pero no pasa nada. Capaz que me la juego. Gracias. Pues gracias a ti, Leo. Bueno, realmente genial, ¿verdad? Son genial. Amigos que siempre espontáneo, ¿verdad? Y tienen esa simpatía y lo hace pues siempre. Esto es lo que hace diferente a Bambú de otros restaurantes de Marbella. La alegría que tiene y la amistad y el carácter de las personas. Te comentaba antes que bueno, es un sitio por la noche que se convierte como muy romántico de día, tiene como otra imagen más fresca y tal, de tomar unos snacks, y por la noche como que se convierte en otro tipo diferente y se ve como muy romántico con sus velitas y no sé qué. Lucecitas, ¿verdad? Sí, la verdad que... es que cambia un poquitín el panorama con sus velas, como tú dices, en las mesas, su lucecita más baja y tal, la verdad que está muy bonito. ¿Qué más has pensado para una noche y una velada aquí romántica y agradable? Bueno, cantaremos muchos boleritos hoy, que es una noche de boleros, y algunas mexicanas y alguna españolita por ahí. Bueno, también te quería preguntar, Frank, que normalmente hablamos de la asociación, hablamos de 20.000 cosas, pero siempre me gusta a mí destacar pues esa canción que sacaste para Marbella, que la has llevado a otros países, la has llevado hasta Rusia, la has llevado a México, la has llevado a muchos sitios, ¿no? La canción de Marbella, ¿no, Frank? Pues sí, ya van conociendo Marbella un poquito por mí también, ¿no? Yo sé que Marbella es emblemática,
en el mundo entero, pero lo que podamos hacer por Marbella, ya sabes que bienvenido sea. Es que ella es tan bella. Ella es Misú, ¿verdad? Ella es Marbella. Pues, Frank, estamos deseando de escucharte. Yo creo que va a empezar en breve, ¿no? Estamos esperando que falta mesa que han reservado para escucharte. Así que en breve vamos a escuchar esa preciosa voz que tiene, Frank. Espero eso, sí, verte mucho, mucho, mucho este verano por aquí, por Marbella. Muchas gracias, Lenita. Pepito, gracias por estar aquí y acompañándonos. Y la verdad es que lo sentimos mucho, las personas que se lo pierden de no estar aquí esta noche. Se lo van a pasar muy mal, seguro. Gracias. Acaricia la marea y se mece con la brisa de tu eterna primavera. El perfume de tus calles, en tu piel de sal y arena, el abrazo de una madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena. Ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol. Ella es maravilla. Recorriendo la Alameda, la Plaza de los Naranjos, Sierra Blanca tan morena, el embrujo de tu aroma de jazmines y azalea, es el beso de una madre, de mi virgen marinera. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena. Ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol.
una pequeña pausa para irnos a publicidad y volvemos enseguida. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, Carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconera Bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco Marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto Blanco, antes 5.995. Ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas, antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario, baños y cocina. Estamos en calle Las Medranas, sin número. Teléfono 952-780006, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara, y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. El
las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-8345-29. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años. Una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada. Envío a domicilio sin cargo en 24 horas. Instalación gratuita de mobiliario. Almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Bueno, la semana pasada ya habéis visto todo el reportaje que hemos puesto de Marruecos, sí que se nos quedó muchos temas porque fueron 4 días intensos en la cual no paramos, hubo tanta actuación y tantas cosas bonitas que no dio tiempo a ponerlo todo, así que ahora vamos a hacer unos minutos también con la coro y danza de Ronda, de mi tierra. Ya veréis qué bonito estuvo ahí la Casbah, que es el centro histórico de la ciudad de Tánger, y actuaron al aire libre al lado del mar en un espacio único. Vamos a ver esta actuación de los coros y danza de Ronda. ¡Mira ese caído gordo para atrás, chiquilla! ¡Eso es! Niña, toma para la reja, que te tengo que decir. Que te tengo que decir. Un recaíto de oreja, y el recaíto consiste que no te quiero ni ver. Y el rezo que tú me diste, te lo vengo a devolver. Toma, que toma, que toma. Dale, que dale, que dale. Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma. Ay, toma, que toma, que toma. Dale, que dale, que dale. Que tengo una novia que vale. Quiero vivir en Granada solamente para oír las campanas de la vela cuando me voy a dormir. Y ese sonido que tiene que me hace a mí recordar cuando María la veaba de pena se echa a llorar. Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale, que tengo una novia que dale más que la fuente de Roma. Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale, que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma. ¡Mira los guapos! Anda y vete para la calle, que te voy a regalar, que te voy a regalar. Y un pañuelito para talle, y al verte así de elegante, te tenían que decir. Ahí va la reina del cielo, ve
vestida de caña. Ay, toma, que toma, que toma. Dale, que dale, que dale. Que tengo una novia que dale. Más que la gente de Roma. Ay, toma, que toma, que toma. Dale, que dale, que dale. Que tengo una novia que vale. Más que la gente de Roma. ¡Mira! ¡Esto es! Con el vito, 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 con el vito, vito. Bueno, esta semana también ha dado lugar una exposición de pintura de Margarita Román y se ha hecho en La Cascada, un restaurante que se encuentra situado en La Montúa y que es uno de mis preferidos también, tengo que decir. Así que vamos a ver esta exposición y también a ver esa gastronomía. Este restaurante realmente está trabajando todo el año muy bien, invierno porque tiene esa chimenea espectacular y en verano porque nos relaja muchísimo estar en la terraza y escuchar la gran cascada, porque tiene una cascada preciosa que realmente pues hace ese contraste tan fenomenal. Y también, bueno, pues siempre nos cuenta algo interesante porque trabaja también con platos de la temporada y ahora creo que es el espárrago. Bueno, pues él mismo nos lo cuenta. Y la semana pasada fue muy curioso porque estábamos ahí cenando y bueno, pues tuvimos también la ocasión de hacernos foto con un famoso que se trataba de él, es entrenador del Real Club Barcelona. Bueno, pues son datos interesantes, que venga mucha gente a visitarnos aquí en nuestra ciudad. Él, yo creo que con completamente vive por aquí cerca. Bueno, vamos con este tema y le damos protagonismo a la artista Margarita Román. Bien, pues hoy vamos a ofreceros un reportaje de unos cuadros fantásticos, todo realizado por la artista Margarita Román, que la queremos muchísimo, y ella pues lo hace con mucho cariño, me consta, y hoy nos deleitamos y la vista con estas obras suyas que la ha hecho especialmente para este sitio. Y bueno, ella misma nos va a hablar de ella. Margarita, qué alegría de, bueno, de que hayas elegido este escenario, el restaurante Nueva Cascada, que es uno además de nuestro restaurante favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta idea? Esta es una preciosidad, conectado con Dunja, que lleva, y Elena, que llevan exposiciones, y se empeñaron de que quería que hiciera una exposición en este lugar, que me parece muy especial y estoy muy contenta. Bueno, te conocemos hace muchísimos años, ya eres nuestra amiga y tú sabes que te queremos y te apreciamos, pero también sabemos que eres una gran artista y que, bueno, que te encanta pintar, escultura, todo, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión has creado algo nuevo, diferente, y veo muy primaveral porque este cuadro que te acompaña, que está justamente ahí de pantalla, es un cuadro muy primaveral, muy fresco, muy tal, y es como te veo yo a ti, Margarita, que te veo muy llena de vida. Pues sí, porque intento transmitir alegría y transmitir color, transmitir belleza, porque ante tantas dificultades que tenemos todo el mundo,
creo que la expresión de la belleza es eso, que nos suba el ánimo y que no nos dé tristeza lo que vemos reflejado. ¿Cuántos cuadros expones aquí en la cascada? Hay 8 grandes, óleos y acrílicos, y después 3 acuarelas. Todos son referentes a los árboles. Y después hay 7 pequeñitos dedicados a los tulipanes. Y 4 esculturas. ¿Hasta cuándo van a estar expuestas aquí para que las personas puedan disfrutar de ellas? Va a estar un mes en el restaurante. ¿Para ti cuál es la preferida de las que expones hoy? Bueno, pues el preferido es uno que terminé hace muy poquitos días, que es Árboles y nieve. Entonces es un paisaje de nieve con un camino que se ve al fondo pequeñito y unos árboles muy... Yo creo que en ese momento estaba yo muy espiritual, porque ha salido como muy, muy delicado, muy... A mí es el que más me gusta. ¿Te va a costar más trabajo desprenderte de él, quizás, no, Margarita? Sí, 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 porque son parte de mi persona. Pones el alma y no solo se refleja, es que va parte de ti. ¿Estas obras qué materiales ha utilizado? Pues acuarela, esto, óleos y acrílicos. Y después a veces unas técnicas combinadas. ¿Todo sobre lienzo o...? Sobre papel, sobre lienzo, y me encanta pintar sobre tabla. Tabla. ¿Estás pensando ya en un nuevo trabajo, Margarita? Sí, ya tengo uno en casa, que ya lo empecé, con jacarandas. Muy bonito, un árbol como viejo, y está a punto de terminarse. Sí. Sí, ha sido para mí el que me avisaran que querían que hiciera la exposición. Ha sido un momento muy bueno porque me han picado la moral y me he puesto a pintar mucho más. Sí. Enhorabuena. Y bueno, que siga siendo tan artista y tan maravillosa persona como es. Muchas gracias. Y a vosotros, que os quiero mucho. Bueno, hoy el restaurante Nueva Cascada, que es uno de mis preferidos, que siempre lo menciono y siempre lo digo, se ha convertido hoy en una galería de arte, no solamente por la gastronomía, sino también por las obras de arte que se presenta. Y es muy curioso porque hoy en esta exposición se dan cita varios artistas, no solamente Margarita Román, sino también otros artistas, también amigos y conocidos. Bueno, Eva, como director, gerente de este bonito restaurante La Cascada, nos va a hablar de... Bueno, pues las personas que han venido hoy a visitar el restaurante por su gastronomía y por las obras de arte. Es que todo está relacionado, ¿no, Eva? La gastronomía y la pintura, los cuadros, la escultura, todo es arte. Todo es arte, somos todos artistas y Margarita con sus cuadros pone alegría. Como ella dice, ella, su mensaje es poner alegría a la gente. Esta hacemos nosotros con la comida también y con el ambiente. Bueno, es curioso porque hoy se han dado cita muchos artistas. Bueno, la que expone oficialmente es Margarita, pero es que lo hemos encontrado con María Coupé, con Fili, con gente que también está relacionada con el arte. Sí, el arte es un mundo y a mí me encanta de este amigos y para hoy venir hoy todos a Nueva Cascada. Te has ofrecido un cóctel que está hecho por tu mano, tus creaciones. Cuéntame un poquito qué has pensado para este día y qué platos has ido sacando, estas tapas que han ido degustando los invitados. Algo muy típico, una porra antequerana, algo especial, samosa vegetal y un sate de pollo con crema de cacahuetes. Va de rechupete todo y ha estado genial. Bueno, todavía siguen ahí conversando y tal. Hemos visto la entrada, porque yo sé que tú eres amante de los animales, Eva, y hemos visto un cuadrito que te ha hecho nuestra querida amiga María Coupé, y bueno, tienes retratado pues estos niños que son tus perritos, son
como tus hijos para ti también, ¿no? Sí, tengo la suerte de María me ha regalado ya todos mis perros que pinta ella y cuadros muy bonitos y de verdad una alegría. Ya tengo toda familia en la entrada puesto. Ese es el chiquitín, el nuevo miembro de la familia, que es una preciosidad. Bueno, también no quería hoy dejar de hablar de la temporada del espárrago, que cada año a mí me sorprende porque trae unos espárragos increíbles y yo creo que de los que he visto son impresionantes, son unos espárragos divinos. No sé este año porque todavía no los he visto, pero cuéntame, ¿has traído ya esos espárragos típicos de la temporada que lo traes una semana solamente, se termina y ya no hay más? Sí, de Alemania, de momento hoy he llegado 40 kilos, es el espárrago de Alemania por el clima, es el sabor poco diferente. Y tenemos una calidad poco tiempo muy muy bueno y tengo suerte. Esta semana ofrecemos los platos de espárrago blanco aquí en Nueva Cascada, una sopa de espárrago blanco con un toque de vainilla, un mousse de guisantes y cuervo de codorniz, un reto muy muy bueno porque el toque de vainilla es muy muy bueno y crepe gratinado con espárrago blanco, salsa holandesa, una ensalada de jamón de pato con espárrago blanco, algunos platos muy interesantes. Bueno, de rechupete, como suena, de esos platos tan divinos. Eva, ¿qué es lo próximo que vas a tener en la cascada? ¿Nos puedes adelantar algo o no? Sí, claro, el día 20 de junio, el Noche de Flamenco, yo creo que va a ser el primero este año fuera en la terraza con Baraka, la mejor grupo, que de momento son en Kuwait y en Dubái, y volverá a Marbella pronto, y el 20 de junio está con nosotros con un menú de tapas. Luego en junio empezamos todos los viernes con un evento en el patio. Y vamos a hacer algo muy especial, un candlelight dinner con muchas velas, muy romántico y una comida especial también. Pues enhorabuena y bueno, tú sabes que me apunta a mí para todo porque me encanta estar aquí. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Bien, pues vamos ahora a recordar también que el restaurante La Venta, Sidería La Venta, que está frente a Marbella Club, pues que tenían actuaciones musicales todos los viernes, pues a partir de las 4 de la tarde. Pero ahora ya con la calor nos comunican sus propietarios, Paco y María Alba, que es la promotora de todo lo que es el flamenquito, el baile y todo eso, pues nos comentaban que han cambiado un poco el horario de la música, no de las comidas, que tienen teniendo la misma carta con los menús al mediodía y por la noche. Pero las actuaciones del mediodía a las 4 de la tarde, con toda la calor, pues la verdad es que es casi imposible, así que vamos, la van a aplazar a la noche, a las partir de las 7 de la tarde, actuaciones musicales y cena y todo, y bueno, la carta sigue igual con los menús al mediodía y la cena, pero solamente puntualiza que los viernes a partir de las 7 de la tarde, flamenquito. Quizás lo recordemos ya, pero que no.
Las cartas de poseerlo, es inevitable.
Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, corchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plaza por solo 249€. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606-2042-94 o 678-142802, Marbella. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Y así ha llegado el momento de despedirnos. Tenemos que marcharnos ya a recopilar pues más temas interesantes. La semana que viene tendremos la gala de una persona muy luchadora, que es Carmen Sánchez, que está ahí con la lucha Despertar sin Violencia, y tanto hombre como mujer, por supuesto, ella defiende los dos casos. Y vamos a ofreceros la semana que viene esta gala y muchas más cosas. Vamos a tener inauguraciones, vamos a tener cosas muy bonitas, así que no os lo perdáis aquí en M25 Televisión, los domingos a las 10:30 de la noche, lunes a las 3 del mediodía y los miércoles a las 6 de la tarde. Y en San Pedro Alcántara, Sintonía San Pedro todos los días. Y en internet pues lo tendréis colgado tanto en el canal de Boom Marbella en YouTube y en el blog. Y así que nos despedimos hasta la próxima semana. Así quiero daros las gracias por seguirnos, por vernos, a nuestros colaboradores, patrocinadores, que sin ellos pues no sería posible. Así que gracias por confiar en nosotros y aquí estaremos cada semana y ofreciéndole cosas bonitas, interesantes, alegres, divertidas. Todo aquí en Las Tardes con Elena. Un beso muy grande y hasta la próxima semana. Chao.
Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconera Bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco Marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto Blanco, antes 5.995, ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas, antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario, baños y cocina. Estamos en calle Las Medranas, sin número. Teléfono 952-780006, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco, sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara.